Tú eres el campeón de MMA. Tienes la oportunidad por el título, de pelear por el título. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pelear o no vas a pelear? Y él dice, firma el contrato, esto, lo otro, tal. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pon el cinturón en el juego. Él dice como, porque yo lo que dije fue como, no voy a pelear con él si no pone en juego el cinturón del BMF. Y él fue como, esa no es la forma en la que un verdadero BMF reclama como el título, ¿sabes? Tú pretendes venir, que yo pongas encima de la mesa este cinturón y tú no quieres poner lo que es tuyo. O sea, si pierdes, quieres seguir siendo el BMF. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿qué BMF tú eres? Entonces, si no se juega el cinturón, no tiene sentido. Es que si no se juega, lo único que lo hace relevante, antes le daría la oportunidad por una revancha a Volkanovski, antes pelearía con Brian Ortega, que estuvo mucho más cerca de finalizar a Volkanovski en una pelea, que Max Holloway en tres, siempre pone la cara ahí dentro y pelea, y ha ganado su último combate, tiene varias victorias. Yeah, I don't know who he wants to fight next, but I mean, if I guess he feels like he's a champ, he can call the shots. But I know that he turned down the Perth one, the 305, the Volkanovski rematch. Oh, yeah? Yeah. The question is, like, if you're in Volkanovski's corner, let's say this now, because...